En el video anterior te mostramos cómo fue nuestro viaje desde Miami hasta Houston. El objetivo de este video es mostrarte cómo es trabajar en Amazon y tratar de contestar todas las preguntas que puedas tener sobre este trabajo. Estamos entrando a la sede de Amazon de Houston. De este lado todas las personas se paran en sus carros para ir a buscar sus lotes asignados del día. Vámonos. Nos encontramos en una de las sedes de Amazon en Houston, Texas, y hoy vamos a acompañar a una persona que trabaja haciendo las entregas a los deliveries. Estamos en este momento retirando su lote, lo que va a entregar, y en este video lo que le vamos a mostrar es más o menos cuánto tiempo se trabaja, cuánto puede ganar y cómo hace este recorrido esta persona. Espero que les guste este video, tengan una idea de cómo es trabajar en una de estas empresas. Acompáñennos. Corrimos con la suerte de que le dieron solamente 13 paquetes. Y estos paqueticos que se van a entregar el día de hoy se van a meter en el... Y ya son las 10. Faltan 10 minutos, la dieta ya faltan 10. Pero ya te lo busco, me he cargado porque tengo frío. ¿Ah? Te voy a cargar porque tengo frío. Sí, está haciendo frío. Claro. Se van volando los carritos. ¿Para qué estamos para acá? A mí la otra vez me dio un carrito de... ¿Se te rodó? Sí, me dio el carro. Se escanea para confirmar que está todo el pedido allí, ¿verdad? El número de parada. Ok. Que me hace más rápido, pues, cuando ya se... Ok, los vas organizando antes de salir. Ok, ella lo que está haciendo es escaneándolos y depende de la parada le coloca el número para ya tener identificado cada paquete. Y la verdad es que hay que hacerlo rápido porque está haciendo un frío impresionante. Entonces, en vez de estar haciendo esto cada vez que va a entregar un pedido, ya los tiene identificado y sabe cuál es el que va a agarrar de una vez porque tiene sus números. 30 paquetes. En el mismo tiempo. Puede variar en... Se te dan lotes de $100. Van a entregar 13 o entregar 40. A veces me dan lotes de $70. No importa la cantidad de paquetes que tengas que entregar. A ver, me ha tocado que me han dado de $72 y me dan 40 paquetes. Y me han dado lotes de $130 y me dan 6 paquetes. $130, 6 paquetes. Este es de 13 paquetes. ¿Y cuánto en teoría te van a pagar? $82. Por una ruta que debería durar ¿cuántas horas? ¿3 horas? Supuestamente, este es de 4 horas. 4 horas. Hora y media. Ok, vamos a ver. Hora y media, dice ella que vamos a estar listas. Vamos a ver qué tal. Vámonos. Muy importante es que el carrito se devuelve. No se deja por aquí, no hay trabajadores que lo vengan a buscar. Uno mismo tiene que devolver el carrito al galpón o al warehouse o como lo llamen. A ver, son las 9:57. Supuestamente debemos durar 4 horas repartiendo estos 13 paquetes. Vamos a ver cuánto tiempo nos toma. Acompáñenos. Rapidito a entregar su paquete en esa casa.
entiendo que les toman una foto, hacen las directrices que, o las indicaciones que tienen, si tocar la puerta o no tocar la puerta, le toman una foto para confirmar que el paquete ya está entregado, confirman todo y listo. Bueno, en este caso la persona salió. Hay veces que no salen. Vamos al siguiente. El tercer paquete. Gira a la izquierda por Walnut Falls Trail. Después en 300 pies gira a la derecha. El tercer paquete está aquí mismo en la urbanización y bueno, vamos a hacer el tercer paquete. Pero dice tres. Y en realidad uno solo. Bueno, porque Amazon te empieza a contar los paquetes del número 2. El 1 supuestamente es donde los recoge. Ah, ok. La okay. Aplicación, pues. Ok, ok. Listo. Llegamos al segundo destino. Menos de 5 minutos. Vamos ahora al siguiente destino. Son las 10:34. Y este es el tercer paquete que entregamos. El paquete número 5 y 6. Depende de la dinámica de cómo lo hagas, lo puedes terminar rápido, lo puedes terminar al tiempo que te da Amazon, lo puedes hacer muy relajado o un poco más rápido, puedes correr o puedes caminar, va a depender de cada quien cómo hacer el trabajo. Acabamos de terminar todos los paquetes que estaban de este lado. Ahora vamos a ir a los que están de este lado. Vamos pues. La dirección este por Estable Hillcom. Después en 500 pies cambia de sentido. Aquí por mismo. Estable Hillcom. Esto ya no es tan ciudad. No, esto es más pueblo. Ya la estación de servicio no es tan de ciudad, es más de pueblito. Aunque ahorita estamos en Cypress, si es que se pronuncia así. Estamos entregando uno de los últimos paquetes. Ahorita vamos a verificar cuántos nos quedan. Después a ir a la derecha por Bushbrook. ¿Cuántos nos quedan? Cuatro. Quedan cuatro paquetes. Cuando son organizaciones así privadas, generalmente dan la clave del portón, hay veces que no. Este es el paquete número 11 y después de este nos vamos para el otro, para el último. Bien bonito, la verdad.
pagan a través de depósito, a través de cheque, te hacen un cel, ¿cómo es el pago? ¿Cómo es el pago? Directamente a la cuenta. Ok, el pago es directamente a la cuenta. Este lote, que fue de 13 paquetes entregados, que en teoría o según el cálculo de Amazon era para terminar a las 2 y media de la tarde, se terminó a las 12 del mediodía, y eso que hicimos algunas paradas técnicas, porque bueno, nos quedamos, no sé, compramos una miel, o sea, nos paramos a preguntar en otro sitio otras cosas, o sea, hicimos uso del tiempo en otras cosas y no solo en entregar los paquetes, y bueno, ese fue el tiempo que nos tomó entregar esos 13 paquetes. Ahora, ¿cuánto te van a pagar por este lote? $80. Ok, $80. Ya con esta información ustedes tienen, digamos, cómo sacar las cuentas de cuánto puedes ganar con Amazon, cuánto tiempo puedes trabajar en Amazon. Cualquier cosa, déjenos aquí sus conclusiones y qué les gustó y qué no les gustó. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Bye. Hola, señor María. Ay, mire, está abierto. Open house. ¿Nos podemos meter un momentico? Tiene una puerta en especial. Bueno, dice open house, déjame averiguar. En el siguiente video te vamos a mostrar diferentes apartamentos y sus rentas. Así que no olvides activar la campanita, apóyanos suscribiéndote a este canal y dejándonos un like y un comentario. Nos vemos en el próximo video. Ok, este cuesta $1,000.